Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Plot TK y hoy traemos otra de las nuevas barajas que nos ha traído M20 al formato estándar. Y bueno, es una vieja conocida que nunca ha llegado a funcionar bien del todo, aunque algún resultado bueno ha cosechado. En líneas generales, los que la habéis probado, y aquí en el canal la hemos probado también bastante, hemos podido ver que le falta algo, que las Monred te comen porque no tiene ninguna forma de ganar vidas y es una baraja muy lenta, ¿no? Va bien contra barajas de criaturas que no sean Monred, va bien contra midrange, se defiende contra control, pero las Monred son siempre su gran handicap. Entonces, ¿qué ocurre? Se ha vuelto a revisitar esta baraja. Sigue llevando sus 8 Nicol bolas, o 7 en nuestro caso, para ser más exactos. Que por cierto, en la descripción del vídeo, justo debajo, podéis ver el estado completo de la baraja, ¿de acuerdo? Para que lo podáis aportar a Magic Arena. Pero le han dado una vuelta de tuerca y han hecho que la baraja tenga como dos vertientes: una más de control y otra más agresiva. Por tanto, cada partida es distinta y la baraja puede atacar distintos frentes. Puede que ganes a la carrera, ¿vale? O sea, te da una opción contra monorroja, no te quedas de brazos cruzados esperando a que la monorroja te vaya tirando las chispas a la cabeza y te acabe matando. O puede jugar la vertiente de control y frenar a las barajas de criaturas o midrange, ¿vale? ¿Cuál es una de las cartas estrellas del mazo? Caballero de la Legión de Ébano. Una criatura que estoy jugando muchísimo, que cuanto más la juego más me gusta, y es una de las grandes bazas de M20, ¿vale? Es mucho mejor de lo que parece. Por uno es un 1-2, estadísticas que están bien, pero se hincha muchísimo, ¿vale? Si tienes 6 de maná, es que como puedes darle +3/+3 todas las veces que quieras, en cuanto tienes 6 de maná, y en este mazo es fácil llegar a 6 de maná porque lleva 25 tierras, el bicho se convierte en un monstruo y puede ganar partidas él solo perfectamente, ¿de acuerdo? O sea que al principio, bueno, es normalito y tal, pero en el tercer turno ya tienes 3 de maná, se convierte en un monstruo, puede ganar cualquier bloqueo, prácticamente en el tercer turno gana cualquier bloqueo que te encuentres, se convierte en un 4-5, ¿vale? Y además va creciendo si el oponente pierde vidas o si las pierdes tú, ¿vale? Al final de tu turno, si has perdido vidas ese turno, si un jugador, el oponente o tú habéis perdido vidas, 4 vidas o más, él gana +1/+1. O sea que tiene muchas sinergias además la carta en sí, ¿vale? Se está jugando en vampiros, se está jugando en la Grixis Midrange, se está jugando en barajas secretas. Tengo una baraja secreta que hasta que no termine de pulirla y no la voy a mostrar en el canal, va a ser una sorpresa final de temporada. Pero tengo una baraja, no doy más pistas, que está funcionándome súper bien. Y ya digo, tiene algo que ver con esta carta. Ya la veréis cuando llegue al final de mes, cuando diga, mira, pues he llegado a Mítico con esta baraja, es mía, la he creado yo, y es súper buena, pero me estoy esperando hasta el final de la temporada que llegue a Mítico. Vale, un par de copias de cara en el olvido, porque necesitas removal, ¿vale? Y es un removal eficiente y rápido. Para los pensamientos, lo mismo. Disrupción de mano del oponente, es muy buena carta, se juega en cualquier baraja que lleva azul y negro, y además te ayuda a manipular un poquito tu biblioteca, ¿no? Y esta es otra de las cartas estrella. Poquito a poco, en las últimas colecciones, han ido saliendo cartas de este estilo, ¿vale? Entonces, vas sumando cartas rojas, negras, azules, tal. Vas sumando Caballero de la Legión de Ébano, Carnicero de la Horda del Terror, y al final te encuentras con una baraja Grixis de Nicol Bolas, pero de costes pequeños, ¿no? Como esta de aquí. Esta criatura es buena. Es buena porque contra control puede ganar el solo la partida, ¿vale? Se puede ir de las manos a 3-3, 4-4, 5-5, morir y ganar la partida. Y contra barajas agresivas o de criaturas o monorred también es buena porque te lo tienen que matar o va a bloquear o lo que sea, y al bloquear o morir o lo que sea también matan a la criatura del rival, o sea que hace 2x1, entonces es muy bueno por ese motivo, tiene dos posibilidades. Estragos de Angra es una de mis cartas favoritas de la cara de la chispa, y bueno, pues es muy versátil, simplemente eso. Te puedes cargar un Planeswalker, una criatura o un artefacto, ¿qué más se puede pedir? Es cierto que es el oponente el que elige, pero también es cierto que lo sacrifica y eso puede ser bueno. Cuidadito que no tenga el oponente un atamillo, porque con atamillo no puede descartarse cartas ni sacrificar permanentes, cuidado con eso. Más criaturas buenas, criaturas de calidad. Si os dais cuenta, tenemos una criatura de coste 1, otra criatura de coste 2 y ahora otra criatura de coste 3 de gran calidad, ¿vale? Las tres son amenazas serias, las tres pueden ganar partidas ellas solas. Ladrón de cordura. Ladrón de cordura sí que la jugaba la Grixis de Nicol Bolas. Algunas versiones jugaban ladrón de cordura. En esta versión, como es basada en criaturas, más razón todavía para llevarla. Puede ganar partidas ella sola. Poco más se puede decir, ¿no? De esta carta que no hayamos dicho ya en el canal 100 veces. Atormentar. Extraente removal, muy versátil, instantáneo por 3, que destruye artefacto, criatura o Planeswalker. Es como los tragos de Angrath, pero cuesta uno más, pues porque es instant y porque eliges tú lo que destruyes, ¿vale? Ojo, que no destruye cosas indestructibles, pero los estragos de Angrath sí, ¿vale? O sea que cada una tiene sus ventajas y desventajas. Bueno, el caso, que es una carta que ya cuando salió en la lealtad de Ravnica dijimos, es muy buena, está chula, está... Pero no creo que se juegue por el coste, y efectivamente pocas barajas están jugando a Atormentar por su enrevesado coste. Bueno, el caso es que en esta baraja van de 4 en 4 porque es un excelente removal, súper versátil, ¿no? Llevamos un Kefnet un poquito random, se podría quitar y meter otra cosa por él, pero bueno, no, tampoco es una mala elección para el mazo, ¿vale? Ya sabéis,
excelente carta por 4, un 4, 5 vuela, que vuelve, si muere, vuelve a la biblioteca tercera por arriba, y que además te puede permitir copiar algún hechizo de instano de conjuro que te salga del top de la biblioteca, así que bueno, ventaja de cartas, buena carta, se podría quedar como digo, pero yo creo que está bien llevar una copia. Y además también por la curva de mana. Dos copias de secuestradora, remover contra criaturas, ventaja de cartas, muy bueno también. Y ya están aquí los 8 Nicol Bolas. Bueno, 7, llevo 7. Llevo 4 Nicol Bolas de la criatura y 3 del Planeswalker. Que sobre el papel parecen buenísimos. Y luego en la práctica no son tan buenos. No tienen tanto impacto en la partida ninguno de los dos. Sobre todo para el coste tan chungo que tienen ambos, ¿no? Para completar la curva, un par de copias de Liliana. Por llevar otro Planeswalker de calidad en el mazo, que también da mucha ventaja de cartas. Y que a mesa, tanto a mesa vacía como a mesa llena, es buena, ¿vale? Por eso es un Planeswalker que me gusta mucho. Por último, 25 tierras, digamos, las 24 tierras bicolores de esta combinación de colores, y luego un pantano extra, pues por llevar una tierra básica por si acaso, y 25 tierras en total, ¿no? Vale, pues nada, una baraja ya digo que la estoy probando, la estoy jugando en Ranked, me está yendo razonablemente bien. Ya sabéis la Semi Flash, y además ya lo comentamos, vimos incluso una Grixis parecida a esta cuando juega Semi Flash. Vamos a ver qué tal nos va. Y sigue yendo mal contra Mono Roja, pero ya no va tan mal como antes, porque al menos le das problemas los primeros 3 turnos, que antes no le dabas ningún problema prácticamente, ahora le das problemas los 3-4 primeros turnos, y luego ya a partir del quinto turno empiezas a jugar ya Nicol Bolas y obtienes mucha ventaja de cartas e intentas ganar con ello, ¿no? Pero aún así sigue siendo mal pegging porque sigue siendo una baraja lenta. Ahora tenemos una mano decente, 2 Nicol Bolas, Planeswalker, nada, demasiado, pero bueno, tenemos quita cartas y anticriaturas, ¿vale? Así que es una mano que te tienes que quedar, básicamente. Aseguraos siempre, mirad siempre las tierras bien que tengáis, porque es muy importante tener triple negro para esto, ¿vale? Hay muchas tierras que traen giradas en este mazo. Podemos salir de la roja negra o la azul negra, no va a haber diferencia. Si salimos con la azul negra le vamos a engañar más. O sea, es decir, si salimos con la azul negra va a pensar que es una Esper. Si salimos con la roja negra va a pensar que es una Pixis. Así que bueno, por no dar esa información a nuestro oponente. Salimos nosotros, así que no le iba a aportar demasiado esa información, pero... pero bueno, vale, nuestro oponente está pensándoselo mucho. Lo que os digo siempre sobre estos mazos, son mazos que estamos probando, ¿vale? Son mazos que no me importa ganar o perder. Lo que quiero hacer es un pequeño deck tech, que conozcáis la baraja, que veáis un poco cómo funciona. Si gana, pues gana. Si pierde, pues pierde. No voy a cortar partidas en las que no ganamos, sería ridículo eso, ¿vale? ¿Por qué? Porque os estaría engañando. Ya lo he dicho varias veces, si yo os muestro un mazo y os muestro que gana siempre, podéis pensar que es demasiado bueno, que es muy bueno y os lo montáis, os gastáis un montón de comodines o dinero en él y luego no es tan bueno, entonces os estaré engañando. Es ridículo hacer eso. Sé que mucha gente lo valora, sé que mucha gente ve los partidas y quieren ver siempre a ganar al tío que está delante, al jugador que tienen aquí streameando o subiendo contenido a YouTube. El caso es que la realidad es que no se gana siempre. La realidad es que tu win rate va a estar siempre muy cerca del 50%. Los jugadores buenos están por encima del 50, los jugadores malos están por debajo del 50. Pero eso es así, es lo que se dice. Voy a jugar esto ya. Es lo que se llama un juego de suma cero, ¿vale? Para que yo gane, otro pierde. Así que si yo tengo más de un... si yo tengo un 55, es porque hay otro que tiene un 45. No sé si me explico. Pues de las cartas que tiene aquí ahora mismo, la búsqueda de Azcanta es la mejor y además no tenemos forma de quitarnos la de medio de la tierra. La vamos a dejar arriba para llegar a la quinta, al quinto turno con 5 manas y poder jugar a Nicol Bolas. ¿Vale? Tiene aquí cartas que son contra criaturas. Como no tenemos criaturas, no me importa que las tenga. Y la Narset se la podemos matar con los estragos de Angrath. Yo creo que se la vamos a matar. Me podría esperar a Planeswalkers mejores que Narset. Pero no es mala Narset. O sea, contra nosotros es buena. Entonces por eso la vamos a matar en cuanto la juegue. Bueno, en cuanto la juegue no. Después de que la juegue, claro. ¡Ay, madre mía, qué calvario! Tenemos un oponente de estos que está jugando al Parchís a la vez que está... jugando al Magic Arena. Habría que reportarlos. Tendría que poner un botón que reportase a los jugadores o algo. Vale, juego tierra girada, pasamos turno. Está bien saber su mano completa, o ya casi completa. Ahora va a hacer tierra y Narset, eso está claro. Es pura ventaja de cartas, claro. Porque no juega Narset. Eso ha sido rarísimo. Vamos en busca de la quinta tierra. Si conseguimos jugar la quinta tierra en el quinto turno... ¡guau! Tendría que haber jugado a Narset, si no tiene nada. Vale, pues ya está. Salvo sorpresa, a ver si él se topdequea ahora algo, o este turno o el siguiente,
puede que nos gane, pero tenemos dos Nicol Bolas. Ahora clavamos Nicol Bolas en el quinto turno. Esperemos que no se haya top deckeado nada. Si no se ha top deckeado nada ahora, o no top deckea nada inmediatamente para responder a este primer Nicol Bolas, va a estar fuera, claro. E incluso teniendo algo, va, tenemos un segundo Nicol Bolas. Así que, bueno, ojalá concediese. Ojalá concediese porque ya ha perdido, ¿no? Y como está jugando tan lento, no nos está aportando nada. Llevamos aquí 5 minutos de partida. Vale, por fin, juega tierra. Vale, jugamos quinta tierra de turno. Y menos mal que hemos tenido justo todo el mana necesario para jugar este Nicol Bolas, porque ya veis que no es fácil jugarlo. Robamos, él se descarta carta. Se va a descartar una anticriatura, supongo. Supongo que el caer en el olvido. Lo cual nos va a dar un poquito más de vía libre para el carnicero. Pero bueno, él jugará el juramento de Kaya contra nuestro carnicero. Lo cual tampoco me importa, porque así no nos lo juega contra Nicol Bolas el juramento de Kaya. Venga, ya concede, si ya has perdido. Si no has tenido respuesta inmediata contra el Nicol Bolas, aunque haga ahora, yo que sé, un top deck y lo pueda matar o lo que sea, tenemos un segundo Nicol Bolas. Es demasiada ventaja de cartas a nuestro favor. Creo. A ver, siempre te pueden remontar, ¿no? O sea, nunca hay una partida que esté perdida automáticamente, ¿vale? Ay, vale, el Karen lo olvidó, efectivamente, lo que esperábamos. Lo que sabíamos que iba a pasar. Lo siento, pero a veces pasan estas cosas, ¿no? Es una pena porque el vídeo creo que estaba quedando bien, el deck tech ha molado, se contaba un poco en profundidad todo lo que hace el mazo, la idea de por qué es distinto este mazo a otros, aquí ha cometido un pequeño... Bueno, no es que sea un fallo, es que si ya tiene otro juramento de Kaya, nos puede matar este Nicol Bolas el siguiente turno. Lo que no sabe es lo que viene ahora, claro. Tendría que haber robado antes de jugar la tierra, ¿vale? ¿Veis? Efectivamente, para poder jugar esta tumba inundada. Se va a quitar la llanura, supongo, de la mano. Esta llanura se le va a quitar de la mano, suponemos, ¿no? Si juega un segundo juramento de Kaya y nos mata el Nicol Bolas, pues bueno, no pasa nada porque tenemos otro para el siguiente turno. Y ya digo, mal jugado por mis partes. Mal jugado por mis partes porque tendría que haber jugado, haber robado antes de jugar tierra. Y justo hemos sido castigados por ello. Vale, quedan dos manas. A ver si tiene respuesta a este carnicero en la mano. O a ver si se rinde ya de una maldita vez. Qué pesado. Bueno, estoy por conceder yo. Total, es una partida amistosa. Si la perdemos no pasa nada. Pero me gustaría ver un poquito más qué hace él, ¿no? Porque, mira, pues sí que lo ha robado. Bueno, no pasa nada. Le queda una carta en mano. Tiene que dobdequearse algo muy bueno. O ha perdido. Venga, va. Sorpréndenos. A ver, si él hace ahora, por ejemplo, Teferi, juramento de Kaya, mira, ahí tenía el segundo juramento, efectivamente. Uf, porque podríamos jugar el ladrón de cordura ahora, pero es mejor siempre ni colgar estos. Se tiene que descartar. Bueno, supongo que se descartará carta de la mano. Si no lo hace, si se quita una tierra es porque es algo muy bueno lo que tiene en mano. Un removal contra Planeswalkers, por ejemplo, podría ser. Ah, bueno, puede quitarse el juramento de Kaya, cierto, no había contado con ello. Voy a pagar dos vidas. Podría jugar la catacumba inundada. La verdad es que habría sido más inteligente, pero bueno. Pero ¿cómo es posible que se haya topdequeado todas y cada una de las cartas que necesitaba una tras otra? Es raro, pero así es. Pues sí. ¿Veis cómo cualquier partida se puede remontar? Vamos a hacerle sacrificar el Planeswalker. Les hacemos sacrificar el Teferi ya, se lo quitamos ya en medio. Y ya digo, bueno, si vuelve a top deckear otra vez algo, pues bueno, puede que entre en la partida. Pero bueno, en dos turnos robamos de nuevo el Nicol Bolas. No tenemos más que un mana... Oh, por cierto, no me había fijado, tenemos un solo mana rojo. Tenemos 7 tierras que dan azul y negro y solo una que da rojo. Y no juega esto. No sé si nuestro oponente está de broma.
Le voy a atacar a él, ¿vale? Para sacar ventaja al ladrón de cordura. ¡Guau! Wow. Vamos a coger esto. No sé si vamos a jugar, pero vamos a coger eso. Bueno, sí, vamos a jugar. Bueno, tenemos un Nicol Bolas y un carnicero, así que sí, a lo mejor llegamos a jugar al comandar la hora del terror esta. Y nos falta un mana rojo, no me he dado cuenta de que solo tenemos un mana rojo y no podemos jugar a la tormentar ahora, pero bueno. Este Nicol Bolas le podemos dar la vuelta el siguiente turno. Aunque bueno, no lo creo necesario. Ahora ya robamos de nuevo el segundo Nicol Bolas. Esperemos que no pille nada con Narset. Vale, eso no está mal, ¿vale? Porque nos mata el ladrón de cordura, que algo es algo. Podría matarlo con el que era en el olvido, pero yo qué sé, por si acaso me lo guardo. Tenemos un problema, lo sabéis, ¿verdad? Que no podemos robar carta debido a Narset. Salvo que la matemos, la vamos a matar atacando y ya está. La mato atacando, jugamos el Nicol Bolas y así podemos robar carta porque ya no está Narset en juego. Esta es la partida más rara de la historia. Primero porque el oponente está jugando súper lento. Y segundo, porque nos está remontando una partida que parecía imposible que remontase, ¿vale? Pero le ha ido saliendo, es que ha ido haciendo Narset. Bueno, ha jugado fatal, borrar los pensamientos lo tendría que haber jugado, no sé por qué no ha jugado. Pero ha hecho juramento de Kaya, Teferi, Narset, así, una tras otra, todas seguidas. Ha ido jugando justo una tras otra las cartas que iba necesitando. Las ha ido robando. ¡Oh, menos mal, por fin! ¡Qué calvario nos ha hecho pasar este señor! Salzman. Vamos a dar una partidita más. Al final se ha hecho superar esta partida de forma innecesaria. Pero hemos visto un poquito cómo funciona contra una baraja de control. Ha sido una partida justa, yo creo, ¿no? O sea, no... Hemos ganado sencillamente pues porque el mazo ha respondido bien. También son un poco aleatorios estos emparejamientos, ¿vale? O sea, quien sale mejor pues tiene una gran ventaja y eso nos ha pasado, ¿no? Que hemos salido mejor y hemos podido ir siendo proactivos nosotros y ha tenido que estar un poco a la defensiva. Vale, otra vez una mano buenísima, es igual que la anterior, ¿vale? Es igual que la anterior, pero cambiando uno de los dos Nicol Bolas Planeswalkers por un Nicol Bolas criatura, que es mejor todavía porque tenemos jugada de turno 2, turno 3, turno 4, turno 5, tenemos todo, ¿no? Salimos de tierra girada. Segundo turno borra los pensamientos, ya digo, si juego una criatura, estragos de Angrath. Vale, yo creo que este es el turno de borrar los pensamientos, ¿eh? Jugamos además tierra enderezada ahora. No pagamos vidas y el siguiente turno tampoco pagamos vidas para los estragos de Angrath y algo le quitaremos, digo yo. Tiene un montonazo de daño en mano y no tenemos demasiado removal. Le voy a quitar el piromante biasino, ¿eh? Le quito el piromante biasino y las tierras las necesitamos, tenemos que llegar a 5 tierras. Bueno, roja es nuestro peor pairing, ¿eh? Y encima tiene en mano 3, 6, 8 y ha top dequeado. No me lo puedo creer. Es que son cosas que no lo puedo creer. Anda, sacrifica una criatura. Y tiene en mano, como digo, 10 daños. Tiene 10 daños en mano. Supongo que va a gastar dos chispas, ¿no? Uf. 10 daños, más esto ya va a hacer 12. Uf. Estamos muertos. Es increíble, pero es que es así la baraja. Es que es así. Es que como no tienes ninguna forma de ganar vidas o dos, nos hemos robado las dos Lilianas. A ver, si robamos la quinta tierra justo a continuación y podemos usar el Nicol Bolas. Se va a quitar el choque, supongo. Hemos hecho un bloquear, ¿eh? No podemos permitirnos comer más daño. Y tenemos que robar tierra sí o sí. Se quita el choque, efectivamente. Aquí hay que bloquear, ¿vale? Y si le hacemos un 2x1, que será 3x1, gracias a haberle descartado un choque, pues bienvenido sea. Pero lo que le falla a este mazo es que como no tienes nada de ganar vidas, al final le das tanto tiempo que acaba matándote igualmente, ¿sabes? Cada top deck que haces una chispa y te acaba ganando. Y además, sí, aquí nos acabamos de permitir 5 vidas, ¿vale? Bueno, 7, contando el choque que se ha descartado antes con el Nicol Bolas, así que bienvenido sea. ¡Guau! Este robo ha sido glorioso. Este robo ha sido grueso. Esto nos da alguna mínima opción. Estamos a 10 vidas. Le queda una carta en mano que lo mismo se tiene que descartar. O se quita una montaña. O la carta de la mano. En cualquier caso sale perdiendo, claro. Ojo. O se queda sin maná o pierde la carta.
decide hacernos el daño, pero pierde una montaña y el Sinduro no pierde otra. A lo mejor ganamos. No podemos jugar esto, ¿eh? O sea, quiero decir, enderezado no. Se queda dos montañas y que tú nos dejamos una montaña y le vamos a ganar. Gracias a Nicole Bolas, gracias a removerle permanentes. Si ganamos a Mono Roja, me retiro de Magic. Hemos ganado a Mono Roja, no lo creo. Ha estado bien. Increíble, pues creo que es la primera de las primeras. A ver, he jugado bastante el mazo, ¿eh? Alguna vez he ganado a Mono Roja, pero pocas. Y esta partida, pues bueno, pues hemos hecho eso. Segundo turno, tercer turno, cuarto turno, quinto turno. Todos los turnos hemos tenido acción contra nuestro rival. Es cierto que hemos jugado la versión control, no han salido las criaturas pequeñas, pero bueno, ha demostrado bastante bien lo que es capaz de hacer. Venga, como han solamente 20 minutillos de vídeo, vamos a echar la tercera y última partida, vamos 2-0. Y lo que dije antes, tampoco quiero engañaros, no quiero que penséis que la baraja es súper buena cuando a lo mejor no es tan buena. Así que vamos a por la tercera y última partida, pero hemos ganado a una Esper de control en la primera partida, a una Mono Roja en la segunda partida. Y a ver la tercera. A ver si es otro mazo distinto. Por ejemplo, alguna Simic Ramp o Simic Tempo. También es cierto que hemos salido a las tres partidas. Fijaos el problema. No tenemos doble negro en mano ahora mismo para poder jugar a su Tormentar. Aún así me la voy a quedar. Y salgo con tierra negra, por supuesto. O sea, esta mano es delicada, ¿eh? Si jugamos contra una Mono Roja, si no encontramos el mana negro, estamos fuera. Y además todas nuestras tierras requieren pagar dos vidas. Espero que sea control. Pues no. Elementales. Una baraja posiblemente Mono Roja de elementales. ¿Qué hago? ¿Le mato esto con los estragos de Angraz o qué? Yo qué sé. Venga, vamos a hacerlo. No estoy muy convencido de esta jugada, pagar dos vidas para matar a un bicho que pega de uno, pero bueno, y perder una carta. A lo mejor no es de elementales siquiera, ¿no? Y es una baraja... Esto no es elemental. Es una Mono Roja agresiva, solo que nuestro oponente ha elegido meter esto de coste 1. Tampoco está malo. Oh, mana negro. Esto es gloria bendita. Jugamos enderezado, ¿vale? Estaba dudando si jugar enderezado o no, pero lo jugamos enderezado para poder ya clavar una tormenta. Y si tenemos que pagar otras dos vidas el siguiente turno para Nicole Bolas, pues las pagamos. Ahora sí, o sea, no vamos a perder, vamos a intentar no perder más vidas, lógicamente. Vale, rayo del hechicero. Nos ha bajado ya 13. Lo malo es que nos hemos hecho daño nosotros con las vidas, o sea, con las tierras. Eso es un gran problema. Y tenemos que pagar otras dos vidas ahora, salvo que robemos otra tierra enderezada. Podría no pagar las dos vidas. Pero vamos a hacer. Vamos con ello. Es que es mucha ventaja de cartas en Nicole Bolas. A ver si no le quedan más tierras en mano y le quitamos chicha de la mano. Nos quedan 11 vidas. Si robamos a la otra tierra, ya no voy a pagar más vidas. O sea, ya hemos pagado. Uno de los problemas de esta partida... ¿qué era esto? Ah, vale. Es un mazo de... medio de... A ver, esto es un elemental también, ¿eh? Lo que pasa es que Firmante Vía Sino no es elemental. Es lo que me ha despistado. Es hechicero. Bueno, decide atacar. Nosotros vamos a bloquear, obviamente. Si le tiras una chispa al Nicole Bolas, pues bueno, esas vidas que hemos prevenido gracias a él. Sería un 3x1 el Nicole Bolas ahora mismo. Es lo que dije antes, 3x1. Cógelo. Pierdes el Nicole Bolas, pero obtienes una ventaja bestial. ¿Vale? Has perdido tres cartas para hacernos un daño con el elemental pequeñín ese. Wow. Si robamos tierra. Si hubiésemos robado tierra ahora para el Nicole Bolas, lo pasaría lo de antes. O se descarta, o pierde tierra. Pasamos turno. Ojalá ya no tenga más chispas. Es que nos tira un montón de chispas. Ojalá solo tenga criaturas. Vale. Y voy a gastar el Atormentar. Ojo, si tiene un Planeswalker, si lleva Chandras. Lo digo por la eficiencia de maná. También podríamos secuestrárselo con la secuestradora y luego jugarlo nosotros, pero... no lo veo buena idea. Vamos a atormentarlo. Venga, tierra, 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 tierra. Tierra de pagar dos vidas. Pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer por lo que ocurrió antes. Que ganamos la partida porque le exiliamos los permanentes con el Nicole Bolas. Hemos bajado a 5.
Vale, sé que toda la tierra. Eso es que tengo una chispa en mano. Oh, atrás soporta cadenas. Nos baja a 4, pero no nos gana todavía. Vale, antes de nada, usamos la habilidad de Nicol Bolas para robar. Otro Nicol Bolas. A ver qué se quita. Se quita la criatura. Sabéis lo que deberíamos hacer, ¿verdad? Deberíamos jugar el segundo Nicol Bolas. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer para quitarle otra carta más. Nos quedamos con este. Es que me quieres conservar. Quiero conservar este. Cuidado con eso, a ver si la voy a liar. Se quita otra tierra. Nos quedan solo 4 vidas. Tierra. Iluminar el escenario. Tierra choque. Vamos a robar antes. No podemos hacer nada contra ese choque, ¿eh? No tiene estas cartas en mano. Pues nada, vamos con el Kefnet. Si se totequea cualquier cosa, pues lo mismo nos gana. No sé si jugarlo para los pensamientos, aunque sea para buscar nosotros alguna respuesta. Es que no llevamos nada a ganar vidas. Vamos a hacer esto. Sé que no tiene nada en mano, pero eso... Ahora que lo pienso, me estoy arrepintiendo. Pero es para quitarnos lo que robamos que no nos gusta. Me estoy arrepintiendo porque al... Lo tendríamos que haber hecho en el siguiente turno, para que el Nicol Bolas tuviese más efecto. Claro. Eso habría sido más inteligente. Nos baja a 2. Vale. No la mostramos, porque no es un hechizo de instantáneo de conjuro. Claro. Si le hubiésemos hecho ahora el borrar pensamientos, decide quitarse el trasgo portacadenas, porque no gana con él. Pues creo que vamos a jugar a secuestradora. Ey, ¿qué pasa? Se me está yendo el ratón. Se me está pirando el ratón. Se me ha pirado el ratón. Me he quedado sin batería de ratón. No puede ser. Justo en el momento más importante, no os preocupéis, porque ya no es la primera vez que me ocurre esto en directo. Grabando en directo, quiero decir, en vivo. Pero tengo siempre un ratón de repuesto. Así que no pasa nada. Ahí estamos. Vale, como decía, tenemos 7 de mana. Vamos a jugar a secuestradora. Voy a jugar tierra enderezada para tener para atormentar, por si acaso. Juego la secuestradora para meter presión, ¿vale? Para ganar en 3 o 4 ataques nada más. Me la quito obligatoriamente. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué he hecho? Me he liado. He hecho la peor jugada de la historia. Lo siento, me he equivocado. Me lo voy a matar al final del turno para que vuelva el Kefnet. He hecho la peor jugada de historia. No me he dado cuenta, no me acordaba de que hace a tus criaturas o a las del oponente también. O sea, es decir, a las del oponente, pero a las tuyas también. Ay, Dios mío. He perdido un ataque. De forma innecesaria. El siguiente turno ganamos con esto. O sea, si no te queda nada, ganamos. Venga, que no te queda nada y ganamos la partida. Porque con el Nicol Bolas ganamos, ¿no? Si no tiene una criatura legendaria o un plins... ¡Ah! La he liado esa última jugada con el... Con la secuestradora a mi Kefnet ha sido, bueno, no ha hecho que perdamos, habríamos perdido igualmente, pero ha sido muy ridícula, ha sido un fallo muy tonto. Bueno, está bastante bien, ¿eh? Me ha dado muy buena espina el mazo, me ha gustado bastante. Una pena que estas últimas dos partidas no hemos podido jugar las criaturas baratas, ¿no? El ladrón de cordura, el carnicero, el vampiro este, ¿no? El caballero de la legión de ébano, creo que se llama. Bueno, una pena. El mazo funciona muy bien, me gusta bastante, ¿vale? Es la Grixis tradicional de Nicol Bolas y tal, pero con esa vertiente agresiva de los primeros turnos que a veces sale y a veces no, como hemos podido ver. Bueno, en cualquier caso, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!